Buenas tardes. Es la primera vez que voy a hacer una presentación y pues bueno, hay poquita gente, eso me ayuda, pero de todas maneras me estoy acordando. Hagamos más juntos, Oscar, porque estamos como muy aislados. Como ya sabrán, el libro es Los viajes de la música, música y poesía afroamericana, por el escritor Fabio Martínez. Fabio Martínez, nacido en Cali el 12 de abril de 1955, realizó sus estudios de primaria en el colegio Hermano Miguel del barrio San Antonio y sus estudios de bachillerato en el Instituto Politécnico Municipal. Cursó una licenciatura de literatura e idiomas en la Universidad de Santiago de Cali, una maestría en estudios iberoamericanos en la Universidad de la Sorbona, en París, y un doctorado en semiología de la Universidad de Quebec, en Montreal. Durante su adolescencia fue músico y actor de teatro vinculado al grupo de teatro latinoamericano Crutela, que dirigió el maestro Danilo Tenorio. Con el grupo participó en varios montajes, entre los que se destacan la creación colectiva Tupac Amaru, 1780, que obtuvo reconocimiento en el Festival Internacional de Teatro de Manizales. Terminados sus estudios universitarios, viajó a París, donde vivió por espacio de 5 años. Allí fue músico en el Metro y junto con el escritor Germán Cuervo participó activamente en el taller literario. A su regreso al país, inició su carrera literaria con la novela titulada Un habitante del séptimo cielo, la cual obtuvo una mención especial en la beca Ernesto Sábato. Instalado en Bogotá, alterna la docencia universitaria con el trabajo de la escritura. En la capital del país se vincula a las universidades de Externado, Javeriana, Distrital y la Escuela Superior de Administración Pública, donde enseña francés y promueve los talleres de creación literaria. Es en Bogotá donde comienza a publicar sus primeros textos. En medios como Lecturas Dominicales del Tiempo, El Magazine Dominical, El Espectador y el Boletín Bibliográfico y Cultura del Banco de la República. En 1989 regresa a Cali y se vincula como catedrático de la Universidad del Valle. 2 años después es nombrado por concurso en la universidad y continúan alternando su labor académica con la escritura. En ese mismo año es nombrado director del periódico La Palabra. Al año siguiente aparece su primer libro de cuentos titulado Fantasio, que trata sobre el baile y la vida nocturna de la ciudad. En 1994, y gracias al apoyo de Sorba Mate, viaja a Montreal, Canadá, a realizar un doctorado en semiología. En esta ciudad de Norteamérica escribe su libro de ensayos El viajero y la memoria, que 5 años más tarde recibirá el premio latinoamericano, el primer premio latinoamericano de ensayo René Uribe Carrera. En Montreal escribirá las novelas Club Social Monterrey y Pablo Val y los hombres invisibles, y terminará el libro de benedicciones Del amor inconcluso, con el cual ganará el premio Jorge Chávez. A su regreso a Cali, sostiene por el espacio de 5 años una columna dominical titulada Imago en el tiempo de Cali. Motivado por los estudios sobre Jorge Chávez, que realizó el crítico estadounidense Donald McCready, iniciará una investigación sobre la vida de Jorge Chávez, el autor de María. El resultado será la biografía novelada titulada La búsqueda del paraíso. Después vendrá la investigación histórica sobre la literatura del siglo XVI y culminará con su novela histórica Balboa, el pulsón del Pacífico. A raíz de un viaje de retorno a París, realizará un convenio con la revista Vericuentos que dirige Efer Arrocha y con el ensayista Hernando Diego para la realización de la antología bilingüe titulada Caligrafía, la ciudad literaria. En la actualidad continúa al frente de la cátedra universitaria y es de las ideas creadoras. Bueno, y ahora acerca del libro. Este es un ensayo como tipo crítica, tipo reseña, escrito por mí. Se llama El ser espiritual en los viajes de la música. La evolución de los valores en el imaginario colectivo puede parecer más un cambio de valores que una evolución.
En el mundo actual, los actos de esclavitud y la destrucción de otras culturas son aborrecidos socialmente, cuando hace solo 2 siglos eran discursos naturales. Cambio o evolución, lo cierto es que nosotros, como hijos de la transculturación, tenemos el deber de reivindicar el lugar de nuestras raíces en nuestra concepción del mundo. Es esta la razón de nacer de los viajes de la música. Libro con el cual Fabio Martínez nos recita una parte de nuestra propia alma, esa que mueve las caderas al ritmo de los tambores y con cantos alegres espera el día de su libertad. Nos cuenta, como cantaba Joe Arroyo, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra. El libro toca 3 tópicos centrales: el origen afro y europeo de nuestra cultura musical, el desarrollo de este en América a través de los siglos, y un estudio especial donde se relacionan estos ritmos con la poesía. A través de los tópicos se puede echar una mirada a la espiritualidad del pueblo oprimido, la cual se transmitía desde cierta ritualidad cotidiana por medio de la música. Por tanto, se cultivaron cantos para el trabajo, para los funerales, para los nacimientos y las celebraciones. Posición ante la música. En el libro, Fabio Martínez afirma: la música es aquella que viaja más rápido, porque va impulsada por el viento. Con esto, el autor intenta referirse a la capacidad de adaptación de la música. Esta nace en cualquier lugar y se queda en el alma de los individuos, aunque viajen a otras tierras. En el nuevo lugar ocurre un milagro: como la música no está basada en un sistema de valores que se puedan expresar de forma fácil en conceptos, al encontrarse con las músicas locales, se da origen a sí misma en nuevas formas. En las demás artes ocurre lo mismo, pero el proceso es lento. Literatura, arquitectura, escultura, pintura y demás en sus estilos artísticos deben esperar a que los imaginarios de ambas culturas, extranjera y local, lleguen a un punto de inflexión. El punto de vista tradicional se empapa poco a poco del punto de vista extranjero y con el tiempo se lo va dividiendo, llevando a las artes a una nueva concepción, a una evolución de sí misma. Solo para la música es sencillo este proceso. No debe esperar a que las estéticas congenien, ya que tiene el don de ser la más universal de todas las artes, porque es bella por sí misma, casi al grado que no necesita razones del porqué de su belleza. El ritmo sincopado del tambor viene de África. En Cuba se une a las guitarras que tocan el romance español y los cantos de las tribus de allí. Y entonces nace el son cubano. En Colombia se une a las gaitas, las flautas y el guache, instrumentos indígenas, y fusionando un poco las formas de los bailes nace la cumbia. En Brasil, con guitarras, panderetas y cavaquinhos de origen al samba. Así, la fusión musical evoluciona las diferentes tradiciones, nace una nueva tradición y costumbres del lugar. Orgullo negro. Martínez no deja por fuera el tema de la espiritualidad de los seres africanos venidos a América. No debió ser fácil la condición del esclavo, quien conteniendo su cultura ancestral hasta la muerte en callada intimidad, la transmitió a sus hijos para que no muriera con él. Su cultura fue transformada lejos de las tierras de origen, pero el ser africano no cambió en esencia. Por eso, este brusco choque de culturas originó nuevos ritmos musicales, gracias a la fusión de estilos e instrumentos y la transformación secreta de los orishas, dioses del continente africano, en tantos representativos de la religión sincrética llamada Negra de Ocha, que adoraba a los dioses tradicionales cambiándoles el nombre por el de algún santo católico. Hay aceptación y adherencia de las culturas española e indígena en el imaginario del Termuntú, pero cada representación cultural se tiñó de la cultura africana de alguna forma para convertirse en representación cultural de este ser. Es decir, el negro hacía cada cosa en la forma que la cultura local le imponía, pero al estilo propio y la espiritualidad africana. En secreto se proclamaba una religión, pero se adoraba otra.
que era llamado por el nombre escogido por el amo, pero en reconocimiento de sí mismos no olvidaron el nombre dado por sus madres. Tenían arraigadas dos dimensiones del ser, una para representarse ante el amo y otra para representarse como miembros de una cultura propia. Un ejemplo en la literatura de esta bifurcación conceptual puede verse también en la novela de La hoguera en lama en el piel con cariño de perro, de Adelaida Fernández Ochoa, donde Nai, una princesa africana, es esclavizada y llevada a América. Ella deberá transmitir sus conocimientos religiosos y culturales a su hijo Silvia, enseñarle a la dignidad de su pueblo y prepararlo para el viaje de regreso a África. Poesía. Por este tópico, Martínez nos ofrece una tesis. Es la poesía, en sus formas narrativa y poética, la que permite al ser africano no desaparecer como víctima del pasar del tiempo y las generaciones. Las historias y las canciones evolucionan, pero no dejan de ser utilizadas, ya sea como cantos para celebrar la vida que nace o para acompañar a los difuntos, también como arrullos para los niños y canciones para el trabajo en las minas y las plantaciones. Poemas y canciones se transmitían como tradición, como cultura que perduraba aunque no pudiera conversar con los pueblos de origen, al otro lado del mar. Los viajes de la música es una pequeña y completa enciclopedia sobre música y poesía afro, en la cual Fabio Martínez reflexiona acerca del factor de importancia que tuvo el hombre africano en la construcción de toda la cultura musical, literaria, histórica y social de América. El libro no solo informa, también invita a la reflexión y la investigación para que el lector tenga la oportunidad de buscarse a sí mismo en sus raíces y, de esta manera, conocer de puesta propia la belleza de las huellas africanas en la cultura de América.